Pakistán es uno que está perdiendo la vista por mi enfermedad. Al parecer, como que ya no me deja ver tanto por los ojos, pero sí los veo mucho más claro en mi corazón. Libre, tras pasar 13 años en prisión acusado de un delito que no cometió, el profesor Sotzil Alberto Patistán ofreció esta tarde una conferencia de prensa en la Ciudad de México en la que reiteró su inocencia ante los ojos de Dios y de sí mismo. Quisieron acabar mi lucha. Quisieron hacerle restar, pero lo que pasó fue multiplicar. Quisieron ocultarlo. Lo que hizo fue resplandecer. Entre aplausos y ovaciones, acompañado por familiares, abogados, simpatizantes y miembros de organismos civiles, Patistán ofreció una conferencia de prensa en la Casa de la Solidaridad en la Ciudad de México. Ante decenas de periodistas nacionales e internacionales, fue cuestionado sobre lo que ahora hará como un hombre libre. Lo que viene ahorita es, va a comenzar, pues hacer lo poco o lo mucho con mis hijos. De tener la familia como debe de ser. Y tal vez posteriormente ya Dios iluminará mi pensamiento, qué es lo que debo hacer. Los 13 años que pasó en prisión representaron una oportunidad más para ayudar a las personas que no tienen medios para defenderse, aseguró el profesor de primaria de 42 años en sus primeras palabras luego del indulto presidencial. Explicó que actualmente se encuentra en un tratamiento de radioterapia debido a un tumor canceroso que tiene en el cerebro, por el que está perdiendo la vista. Estoy perdiendo la vista, no totalmente, pero de alguna otra forma me limita muchas cosas. Ahorita estoy en un tratamiento que se le llama radiocirugía o radioterapia, que contempla 28 sesiones. Ahorita apenas llevo la mitad y me falta la otra mitad. En el año 2000, Patistán fue detenido y acusado de participar en una emboscada en la que murieron 7 policías en el municipio del Bosque, Chiapas. Fue sentenciado a 60 años de prisión, pese a que varios testigos dijeron que él estaba en una reunión magisterial a la misma hora en que ocurrió el asesinato múltiple. ¿Qué más les puedo decir? Gracias. Y otro, sigamos construyendo. Nos falta mucho. Pero lo importante es que no estamos comenzando, sino que solamente hay que continuar. Janet Solís, 10 Noticias.